Los patrulleros inteligentes de la Policía Nacional se llevaron los aplausos de los asistentes al desfile cívico-militar realizado en la Avenida Brasil con motivo de las fiestas patrias. Desde las altas autoridades encabezadas por el presidente Ollanta Humala Tasso hasta los vecinos de todas las edades disfrutaron con el casi interminable desplazamiento de los 100 sofisticados vehículos recién adquiridos. Los patrulleros inteligentes lo que tienen son un sistema de comunicación que nos permite acceder con todas las bases de datos disponibles, por ejemplo, RENIE, requisitorias, SUNAR. Estos vehículos, fabricados en la marca Hyundai, año 2013, poseen equipos de comunicación, una computadora de gran resistencia y capacidad, tres cámaras de video Full HD GPS e identificador de huella dactilar AFIS. Van a estar desplegados en Lima, en zonas tácticas, porque son vehículos de respuesta rápida. Tienen las puertas blindadas, el parabrisas blindado, tienen tres cámaras de video que van a transmitir en vivo aquello que tienen al frente, aquello que tienen en la parte interior, aquello que tendrán en la parte posterior del vehículo. De manera que lo que tenemos es un enorme sistema potente que progresivamente irá mejorando, porque en diciembre tendremos 800 vehículos. Todas las unidades de la Policía Nacional se hicieron presentes en el desfile, como DINOES, Escuadrón de Emergencias, Control de Tránsito, entre otras. Una de las que también cautivó al público fue el Departamento Canino, con sus canes amaestrados. No faltaron la Policía Montada y la Flota Motorizada.